Y en otro plano de la información, el tránsito vehicular se restableció en la vía Pativilca-Huaraz, esto queda en Ancash, luego que los comuneros levantaran el bloqueo que duró 3 días tras llegar a un acuerdo con la Comisión del Ejecutivo, presidida por los ministros del Interior y también de Energía y Minas. La calma retornó a Ancash. El paro contra las mineras Santa Mina y Guayanca quedó suspendido luego de que el ministro del Interior, Oscar Valdés, se hiciera presente en la zona de conflicto para dialogar con los pobladores. Hemos venido de Lima a trabajar. Hemos venido a dialogar, a escucharlos, a solucionar los problemas. Y por lo menos pueden tener recibir al ministro por lo menos como un amigo, como un peruano más. Tras llegar a un acuerdo, esta mañana las rutas amanecieron desbloqueadas. Como se recuerda, las vías estuvieron tomadas durante 3 días por los pobladores, quienes exigen la modificatoria de la ley de redistribución interna del canon minero y una mayor inversión de la empresa Antamina. El ministro del Interior lamentó que en la mayoría de regiones que cuentan con canon no se haya mejorado las condiciones de vida de los más necesitados. Consideró que la ley del canon minero debe ser revisada. Y al lado tienen una otra provincia que es pobre y que tiene un montón de falencias y no tiene derecho a nada del canon. Entonces, creo que eso que es una labor del Congreso, de la República. Eso tendrá que verse. Y nosotros estamos recogiendo las demandas a nivel nacional en todas las audiencias que hacemos de participación ciudadana. Y ese es el común denominador. El ministro del Interior señaló que si bien es labor del gobierno resolver esta situación de conflicto, corresponde al gobierno regional de Ancash intervenir para atender a este sector de la sierra que está en el olvido. Informó que próximamente 100 representantes de dichas comunidades viajarán a Lima para sostener una reunión con el presidente de la República, Ollanta Humala, en Palacio de Gobierno, en donde también participarán ministros de Estado. Gracias.